Pero lo que están realmente delatando es miedo. El enemigo está realmente delatando miedo, definitivamente mucho miedo, porque saben que las Fuerzas Armadas de hoy son capaces de derrotarlos como lo fueron las Fuerzas Armadas de ayer. Se dispone un cuarto intermedio hasta el día de mañana a las 15 horas. Señores, de pie, por favor. Mientras en el Palacio de Justicia testigos y acusados declaraban, las bombas continuaban en las calles. Pusieron una bomba a uno de los jueces de la Cámara Federal, que era D'Alessio, que luego fue Procurador General de la Nación, y que yo hice declaraciones públicas en aquel momento que los que colocaban esa bomba, D'Alessio tenía muchos hijos y era en la casa de él, eran aquellos que no se animaban a sacarse la capucha para mirar a los ojos al juez. En ese clima, el 22 de octubre de 1985, se declaró el estado de sitio por 60 días. El estado de excepción duró unos días menos. Se levantó el 9 de diciembre, justo el mismo día en que León Arslanian, presidente del tribunal, leyó la sentencia. Declárase abierto el acto a fin de dar lectura de la parte dispositiva y del considerando que la precede de la sentencia que el tribunal acaba de suscribir. Todos esos episodios fueron desgastando el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. La transición no era fácil. Pelear contra tantas corporaciones como las que debió enfrentar le resultó finalmente algo que terminaba siendo amenazante cada día para su gobierno. En mayo de 1989 tuvo que decretar nuevamente el estado de sitio. En esos días se preparaba lo que sería el golpe final, el asalto institucional que por primera vez sufría la joven democracia. El presidente Alfonsín anunciaría que iba a declinar su gobierno y lo iba a hacer entregando el poder bastante antes de diciembre de 1989. Pocos días después de decretar el estado de sitio, se hizo el anuncio. Allá en La Rioja estaban reunidos el hombre más importante del manejo periodístico de la República Argentina, Héctor Mañeto, y el presidente electo, Carlos Menem, preparando lo que en realidad no era el 12 de junio de 1989, sino el 1 de enero de 1990. La aciaga segunda década infame del siglo se ponía en marcha. En mayo de 1989, Carlos Menem ganó las elecciones en medio de un clima político y económico caótico. La inflación se descontrolaba. Pocos días después de las elecciones, los tiempos se aceleraron. Vamos a hacer no solo una economía de guerra, va a haber un gobierno de crisis. El 21 de mayo renunció el equipo económico. El 22 y 23 se declaró el feriado bancario. Licenciado en Economía, Jesús Rodríguez. El 28 de mayo comenzaron los saqueos. Están ingresando de toda forma. No cuesta relatar. Hay hostigamiento. Vean ustedes, estas imágenes son elocuentes. Fue tremendo, fue malo. La mecha se encendió en Rosario. De haber tratado de negociar la entrega de alimentos, esto terminó en un desbande general y la policía actuando. Dos días después, había saqueos en todo el país. Mientras que los grandes supermercados eran custodiados por la policía, la gente fue por los negocios del barrio, los almacenes del vecino. Esto me gané la vida y me lo hice de a poco, solo me lo hice. Me han destruido y me han robado todo. Vamos a defender el barrio hasta la última consecuencia. Mira cómo le hicieron, volcaron pintura. Esto no es hambre. ¿A usted le parece que esto es hambre, no? Todo esto es nuestro. Todos venimos a comprar barato acá. Les voy a abrir. Que trabaje tranquilo, ¿ve? Acá, abren. Guarda un estallido de vidrio. Un estallido de vidrio. El 29 de mayo se declaró el estado de sitio. Se ha declarado el estado de sitio en todo el país. Frente a la situación no ha habido
otra alternativa que tomar las medidas que preserven el orden, garantice la libertad de los ciudadanos, que garantice los derechos del trabajo. En este caso el estado de sitio sí. El estado de sitio sí, los actos, los hechos acaecidos en Rosario son graves. Se había producido un vacío de poder entre un presidente que estaba por irse y uno que no terminaba de llegar. Los incidentes dejaron 14 muertos. Y miren en qué campaña hacía. Piénsenlo y pensemos en un momento de crisis. Él hablaba de la revolución productiva. Vamos a hacer el salariazo, vamos a bajar los impuestos a todas las empresas, vamos a darle más plata a las provincias. En un contexto de crisis era como echarle nafta al fuego. Además teníamos a Cavallo, en la peor etapa de Cavallo, la etapa de Cavallo en donde él fue a todos los bancos, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a decir claramente no apoyen a este gobierno, sino esperen a que suba el nuevo gobierno peronista. El 12 de junio de 1989, Rodolfo Terraño viajó a La Rioja para reunirse con el presidente electo para negociar el adelantamiento de la entrega del poder. Carlos Menem no estaba solo en su oficina. Concluidos los procedimientos previstos a ese efecto, he resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de presidente de la Nación Argentina con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983. Tengo la esperanza de que sobre esta decisión no se ensayen explicaciones especulativas. No se trata sino del estricto ejercicio de la responsabilidad política de anteponer el bienestar del país a cualquier otra consideración. El señor presidente de la Nación ha expresado con toda claridad que resigna su cargo el día 30 de junio. Y nosotros estamos dispuestos a asumir la conducción de la República Argentina el día 30 de junio. Diciembre de 1990, Menem ya es el presidente, pero tenemos otro levantamiento. El coronel Mohamed Ali Zeinaldin se levanta en armas, toma el edificio Libertador, muy cerca de la Casa Rosada, y el presidente Menem tiene que decretar el estado de sitio y después aceptar finalmente el indulto para los militares. Somos periodistas, no molestamos a nadie. La directiva que yo he dado a los comandantes es arrasar con los sediciosos. Comienzan ahora los primeros enfrentamientos. Este cambio de disparos entre efectivos regulares y las tropas acantonadas. ¡Ambulancia! 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 Por lo tanto, este movimiento a 48 horas de la llegada del presidente Bush de los Estados Unidos es simplemente para clarificar quién manda en el ejército y quién dice verdades. Me parece que otro momento hubiera sido más oportuno. El tercer estado de sitio de la democracia fue decretado por el presidente Carlos Menem el 3 de diciembre de 1990. El motivo fue el tercer alzamiento militar de los Carapintadas, un movimiento de uniformados que se venía alzando contra los cambios y juzgamientos de la democracia, pero que sin embargo, esta última asonada, encabezada por el coronel Mohamed Ali Zeinaldin, tuvo un cariz diferente. Quien mejor contó estos sucesos en la televisión argentina fue el programa El Día que Canal 9 puso al aire a mediados del 2002. Esto no es un golpe de Estado. Reconocemos la autoridad del presidente Menem como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Pero dentro del ejército no reconocemos otra autoridad que no sea la del comandante legítimo, que es el coronel Sailendín. ¿Usted cree que 35 millones de argentinos pueden estar pendientes de lo que hace un grupo armado? ¿Y usted cree que podemos tener un ejército que no sea digno del pueblo que se merece? ¿Para que sea ¿Usted digno cree que van a hacer podemos ¿A tener un eligió? Ejército que no usted, tenga honor, que no tenga dignidad? ¿Cómo quién me eligió? ¿Quién lo votó, señor? ¿Quién lo votó, usted? A mí no me votó absolutamente nadie, ni me tiene que votar nadie. A diferencia de los anteriores levantamientos carapintadas, el de diciembre del 90 se produjo en pleno centro de la ciudad. En el batallón de Ejército 1 de Palermo y en el edificio Libertador, sede del comando en jefe, a pasos de la Casa Rosada. Aquí tenemos otro material que más o menos hemos filmado alrededor de las 9:15 de la mañana en el edificio Libertador. Es decir, que lo veremos más iluminado. Sí, te vio que me quise acercar y me hicieron un disparo. ¡Para atrás, por favor! ¡Para atrás! ¡Retírense, por favor, señores! El comandante de los sublevados en el edificio Libertador era el ex capitán Gustavo Breide Obey. Nosotros estábamos convencidos de que iban a destruir las Fuerzas Armadas y que con la destrucción de las Fuerzas Armadas después continuaba con la destrucción de todo el aparato productivo del país. Y entonces no me puedo arrepentir, la intención fue buena. Breide Obeid había participado en los tres alzamientos anteriores y era el hombre de confianza del coronel Mohamed Ali Zeineldin. Ese día, la contraseña para entrar al Estado Mayor del Ejército era Dios y Patria. Y la respuesta debía ser o muerte. A las 4 el edificio estaba tomado, tardamos un par de horas en recorriendo piso por piso. Simultáneamente se ocuparon la planta TAMSE, el regimiento 1 Patricios y el batallón de intendencia de Palomar. El cuartel del Palomar fue el primer foco rebelde que cayó a media mañana. Otra diferencia de este levantamiento es que la voluntad de represión de parte del Poder Ejecutivo fue firme e inmediata, y contrario a lo que le había pasado al presidente Alfonsín, al que las tropas no obedecieron, Menem sí contó con tropas leales, decididas a reprimir a los que el presidente no dudó en llamar forajidos. La directiva que yo he dado a los comandantes es arrasar con los sediciosos, con estos forajidos, que ya bastante daño le han causado al país. Esta es la zona crítica, quizá la más, desde que empezó este conflicto. Es una situación confusa. Vení. ¿Qué te dice? Son Albatros, son Albatros, tranquilo. Instante 11:05 de la mañana y se registra otro fuerte tiroteo, especialmente desde la terraza del edificio Guardacosta. Las balas prácticamente pasan a escasos 5 o 6 metros. Esta vez la violencia armada de uno y otro bando fue inevitable, y no solo la sufrieron los uniformados. Un documento impresionante es este dramático momento en que el periodista Fernando Carnota, de Radio Mitre, es herido en la cabeza. ¿A quién he pegado? Al periodista Mitre. ¡Al periodista Mitre! ¡Al periodista Mitre! ¡Ambulancia! 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 No nos podemos mover. No podemos auxiliarlo. Parece que perdió el conocimiento. Y comienza el egreso de la zona de insurrección del grupo rebelde de la Prefectura Naval Argentina. El edificio Guardacostas fue recuperado a las 2:30 de la tarde, pero aún faltaba lo peor. En el edificio Libertador se encuentran además unos 100 sediciosos al mando del ex capitán Obey. Más que asaltar el Estado Mayor, era ocupar el Estado Mayor. Fue incruento, nosotros no disparamos un solo tiro. Mientras un helicóptero está sobrevolando el edificio Libertador, acaban de dispararle.